encuentro la presión del ojo está un poquito alta. Y he encontrado que tiene estas lesiones adentro, en la retina. Probablemente sean por toxoplasmosis. Probablemente. En el ojo derecho. Pero la presión de los ojos está alta en los dos ojos. Es malo eso. Depende, puede ser necesario que use gotas. Probable. Y lo otro, lo del déficit que tiene, se puede corregir. Sí. Sí. ¿Y de la carnosidad? También. Lo que no sé es si se puede hacer todo del mismo rato. Claro. Eso necesito los exámenes. ¿Eh? Ok. Denos un segundito nomás. Okay. Usted es una amiga de Rosana y está haciendo una consulta con el doctor Matamoros. Sí. ¿Y qué parece que dijo? Me parece extraordinario el doctor, que confió en él. Entonces, si hay que operar, ¿va a operar? Sí, ya. Él sabe su trabajo y me gusta que tiene dedicación de exámenes, más exámenes, para estar seguro de lo que uno tiene. Ajá, y es mejor así, no que operen a los ciegos, ¿verdad? Cirugía. Sí. ¿Qué le pronosticó el doctor y qué va a hacer? Porque me va a sacar una carnosidad que tengo en el ojo. Y va a ser como un injerto, algo así. No le entendí muy bien. Eso se llama perición, el nombre un poco elaborado. Sí. Y es una carnecita que crece más y más y puede cubrir casi todo el ojo. Entonces, y eso es peligroso. Y estoy a tiempo de hacer de que me lo haga el doctor. ¿Y había hecho una, había ido a ver doctores en Estados Unidos? No. ¿Prefiero usted venir directamente aquí que de ir allá? Sí. ¿Por cuál razón? Porque no confío en esos doctores de allá. Porque si no me manda, anda con la carnosidad y si encuentran otra cosa, anda con el otro doctor. Y acá este doctor hace todo su trabajo en una. Elevando la cabeza.
Kenny, entonces usted vio 10 días después de la cirugía de Perigión el doctor. ¿Qué dijo él? Dijo que estaba mi ojo todo bien y que se iba a mejorar más y se iba a salir un poco esto, iba a estar claro mi ojo. Ajá. ¿Le quitó los puntos? Sí, me quitó los puntos y no sentí nada. ¿No? No. ¿Y entonces vuelve en junio, en algunos meses? Sí, vengo en algunos meses, después de 6 meses. ¿Y qué va a hacer? Que me haga mi otro ojo. ¿Y lo mismo que me hizo aquí, me va a hacer acá. ¿Y por qué no lo hace en Estados Unidos, usted que vive allá? No, porque los doctores van a decir, esto es catarata, anda con el de la catarata, y luego ponen como 3 o 4 doctores para que hagan la misma operación. ¿Y el nivel de precio cómo sale allá? Y el precio sería como unos 10.000 o $15.000 o más. ¿Allá? Sí. Y a mí me gusta el doctor Matamoros porque es de confianza. Y me siento bien con él. Y sé que hace un buen trabajo. Entonces, ¿va a pasar todas sus vacaciones en Ecuador? ¿Va a seguir vendiendo? Sí, voy a seguir vendiendo, pero para que me opere mi ojo. Y vale la pena venir. Ya me siento contenta con él. ¿Recomienda usted al doctor Matamoros? Sí, yo lo recomiendo al doctor Matamoros con los ojos cerrados. Porque aquí viene mucha gente con muchos testimonios que vienen sin mirar nadita y salen viendo. Ya. Por eso lo recomiendo con mi amiga, que también vino conmigo, se operó de su ojo. Tenía un 5 o 10%, ahorita tiene un 90% que mira. Y eso es algo grande, sí, es un milagro. Dios pone ángeles en el camino de uno. El doctor Matamoros es uno de ellos. Porque él está para ayudar a las personas, él no está para llenarse los bolsillos de dinero, sino para ayudar a la gente. Y él es muy inteligente y él sabe mucho su trabajo y lo que hace. Gracias. De nada.